Hola nuevamente, estoy aquí para platicarles cómo tengo organizado todas las tiendas con las que yo me relaciono por aquí cerca de mi casa y aparte eh, comentarles cómo se utiliza la base de cupones, para qué sirve. Entonces me voy a ir a mi, yo tengo una carpeta donde tengo todas las tiendas para no estar batallando y también tengo algunas aplicaciones que utilizo muy frecuentemente. Eso les podría ahorrar a ustedes tiempo para que no estén busque y busquen su teléfono dónde está la aplicación o dónde está eh, algún programa que necesiten que ustedes utilicen mucho. Entonces, esta es la forma. Aquí entiendas, yo aquí tengo eh, todo lo que yo utilizo para lo que viene siendo uh, la, ahorrar y usar los cupones. Entonces, yo lo que voy a hacer es utilizar la base de cupones. La base de cupones a mí me ayuda muchísimo. Pero aquí tengo yo, hay muchas bases de cupones, pero la que me gusta pues es esta que está aquí, southernsavers.com. Aquí está la página en la parte de arriba, ustedes la pueden copiar o la pueden teclear en Google. De todas maneras se las voy a dejar aquí en el post. Esta aplicación, esta, perdón, esta página, porque no es aplicación, esta página me muestra el, el cupón. La fecha del cupón que yo estoy buscando me muestra cuándo eh, expira en algunas ocasiones y también los detalles de ese cupón y en qué periódico salió. Les voy a mostrar un ejemplo. Eh, la base de cupones tiene todos los cupones que por el momento están vigentes. Entonces, en esta página tenemos tres botones en la parte de abajo que dice STORES, CUPON DATABASE y MORE. Yo le voy a dar en la opción de CUPONS DATABASE y me va a habilitar toda la base de cupones que por el momento existe. Yo voy a buscar un cupón. Voy a buscar, eh, ahorita hay un, cupo, un cupón de eh, Purex. Purex okay. yo tecleo purex y aquí me está mostrando que yo tengo dos cinco cupones. El primero me dice que yo tengo un dólar de descuento en dos. Purex Crystal, me dice las onzas y me dice el límite del cupón que es uno. Y salió en el Return Minute 531, que es el mayo 31. Otro cupón que tengo de Purex, este sí es para el detergente, es de 1 en 2, es de 43.5 a 50 onzas, límite 1 y también salió en mayo 31. Aparte tenemos un Purex eh, de, de detergente, pero este es de 65 onzas, este es el más grande, es, es un poquito más grande. Eh, estos son para, las, uh, para el líquido o puede ser también de las packs, que son los, las pots. Como la conocemos con el Tide, verdad? Como las POTS. Y también salió en mayo 31. Me está mostrando uno de 50 centavos en uno para cualquier, para cualquier Purex Crystal. y 50 centavos en uno para el detergente Purex de 43.5 50 onzas que salió también en mayo 31. Y este es el correcto para utilizar en la oferta de Walgreens. Bueno, estos son, esta es la base de cupón de Purex. Vámonos a otro cupón eh, que podría ser. ¿Cuál es el que está vigente? O sea, vamos a buscar eh, colgate. Colgate. Aquí en la parte de abajo miren todos los cupones que hay de colgate. En la parte final de mi base de cupones me está diciendo Showing 1, Showing 1 to 23 of 23 coupons. Me está diciendo que me está mostrando la página de uno de un cupón a 23 cupones del total de los 23 cupones. Entonces, aquí están todos los cupones que tenemos ahorita existentes. En la parte de, en el primer cuponcito dice que tengo $1 de descuento en Colgate hydrids Dry Mouth, Mouth, Mouthwash y dice que es para imprimir. En caso que diga imprimir, yo voy a elegir ese, uh, ese link, eh, printable, elijo ese link y me va a mandar directamente a la página donde yo puedo imprimir ese cupón. Si tú tienes impresora que tiene eh, conexión con internet a tu impresora, tú lo que puedes hacer es mandarle a imprimir desde aquí, ¿verdad? Desde la página. En, muchos, en muchas ocasiones, si es este, para imprimir, ya sea que es en coupons.com o si no es en la página del producto. Entonces te tienes que registrar, tienes que tener una cuenta para que puedas eh, imprimir ese cupón, que es muy fácil, nada más es cuestión de poner tus datos y listo. Y ya mandas imprimir tu cupón. Si no tienes impresora que tiene eh, Wi-Fi hacia tu impresora, eh, tú lo que puedes hacer, pues directamente de la computadora con. Con una impresora normal, te metes a esta página, te vas a la Cupon Database y puedes elegir el link que está aquí y ya te va a mandar imprimir el cupón que tú necesitas. En la parte de abajo seguimos, eh, aquí también el segundo es Cupón Impreso. En la parte de abajo me está diciendo que hay un. Eh, todo te muestra, ¿eh? Hay un reembolso en Ibota, pero esta compra la tienes que hacer en Target, que es un dólar de, de, de reembolso. Eh, seguimos, en la parte de abajo, aquí me dice, cuando dice e-coupon, que es la e-coupon, esto me está diciendo que es un cupón digital. Entonces, si se fijan, hay cupón digital en Publix, hay cupón digital en Kroger, en en Below, en CBS, en Food Lion, Win Dixie. Uh, aquí dice que se va a imprimir uno de tres en doce en CBS. Entonces, si se fijan, aquí les muestra todos los cupones. Si yo tengo alguna duda, eh, quiero preguntar o quiero saber si va a haber cupón de Dove. Eh, en vez de estar preguntando, oye, no saben si hay cupón para, para Dove o no saben si hay cupón para Palmolive. Yo me voy a ir directamente a la base de cupones y voy a teclear la marca que quiero saber si hay cupones o no. Entonces aquí está, tecleé Dove y me muestra todos los cupones que hay de Dove. Si se fijan, en ninguno me está diciendo la fecha de expiración. La fecha de expiración la pone esta página cuando el cupón está a punto de vencer, como una semana antes la pone, pero mientras no, si no tiene la fecha de expiración, no hay ningún problema, ustedes pueden contemplar que ese cupón está vigente. Entonces, espero y les haya servido esta información. Muy pocas personas utilizamos las bases de cupones, pero son demasiado útiles. Si ustedes ven alguna oferta y no saben si hay cupón váyanse directamente a una base de cupones, ya sea esta, o búsquela en Google como base de cupones, y ahí pueden buscar ustedes un cupón sin necesidad de estar esperando a que alguien, a que alguien me diga si hay o no cupón de lo que yo necesito. Entonces, espero que esta, esta información les haya servido y que tengan bonita noche. Bye bye.